Cero. Nos, Bezudo Ordóñez, notario del secreto, por mandato de los justos e cristianos señores inquisidores y ordinario, doy lectura de sentencia, dada e pronunciada de suso por los señores inquisidores y ordinario, que en ella firman sus nombres estando celebrando auto público de la fe en la plaza de esta villa de Cañete, en Cadalso Alto de Madera, sábado, 3 días del mes de agosto de 2013 años. Presentes, el licenciado Juan Ochoa, promotor fiscal, Teodora Padilla, vecina de Cañete, morisca, e Albarán López, vecino de Moya, judaizante, contenidos en la dicha sentencia, tras las denuncias, acusaciones e testimonios ciertos de sus vecinos que alegaron tachas e abonos de sus personas. Al local fueron testigos presentes Juan Zapata, tesorero, Francisco Suárez de Cañamares, abad de Santiago, Jerónimo Venero, abad de la Sey, canónigos de Cuenca, Juan de Sandoval y Pedro Bermúdez, Giuseppe Dervías, regidor de ella, Cristóbal Simón, teólogo, Ángel Domínguez, jurista, Pedro Pérez, secretario, Juan de Ullabarrín, alguacil, Francisco de Arganda, alcaide de la cárcel, Pedro Cifuentes, contador, Pedro de Mendoza, escribano, Francisco de Loarte, médico, Santiago Sai, despensero, Enos, Bezudo Ordóñez, notario del secreto. Christi nomine invocato. Fallamos, atentos los autos e méritos del dicho proceso, el dicho promotor fiscal haber probado bien e cumplidamente su acusación, según e como probarle convino. Damos e pronunciamos su intención por bien probada, en consecuencia de lo cual, que debemos declarar e declaramos al dicho Albarán López judaizante marrano, e por ello haber caído incurrido en sentencia de adjuración de vementi, de confiscación e perdimiento de bienes, los cuales mandamos aplicar a la Cámara y Fisco Real de su Majestad a su receptor. E de deberá llevar San Benito con la cruz de San Andrés por tiempo no menor a 2 años, e castigo de 200 azotes, e acudir a misas como penitente para redención de sus pecados. Debemos declarar, e declaramos la dicha Teodora Padilla, haber sido a ser morisca, sectaria de Mahoma, hereje apóstata, autora encubridora de herejes, ficta y simulada confidente, impenitente relapsa. E por ello, haber caído incurrido en sentencia de excomunión mayor y estar de ella llegada y confiscaciones e perdimiento de bienes, los cuales mandamos aplicar y aplicamos a la Cámara y Fisco Real de su Majestad a su receptor en su nombre, desde el día y tiempo que comenzó a cometer los dichos delitos de herejía, cuya declaración en nos reservamos. Y que debemos de relasar y relasamos la persona de la dicha Teodora Padilla a la justicia de brazo seglar, especialmente a don Diego de Vargas Carvajal, corregidor de esta ciudad,
y su lugarteniente en el dicho oficio, a los cuales rogamos y encargamos muy afectuosamente, como de derecho mejor podemos, se hallan benigna y piadosamente con ella. Y declaramos los hijos e hijas de la dicha Teodora Padilla y Alvarán López ser inhábiles e incapaces, a los inhabilitamos para que no puedan tener ni obtener dignidades, beneficios, ni oficios así eclesiásticos como seglares, ni otros oficios públicos o de honra, ni poder traer sobre sí, ni en sus personas, oro, plata, perlas, piedras preciosas, ni corales, sedas, chamelote, ni paño fino, ni andar a caballo, ni traer armas, ni ejercer, ni usar de las otras cosas, por derecho común, leyes y pragmáticas de estos reinos e instituciones, estilo del santo oficio, a sentencia definitiva, juzgando así, lo pronunciamos y mandamos en estos escritos, por ellos. Hermanos pecadores, vuestra causa se ha visto y comunicado con personas de recta conciencia, muy doctas de grandes letras y ciencias. Vuestros delitos son tan graves y tan mala calidad que para castigo, ejemplo de ellos, se ha fallado en juzgado. Jesucristo nuestro Señor se apiade de vuestras almas. Pero cómo no vaya a la cara. Y que polvo no vaya a la cara. ¡Más fuerte! ¡Ya! Como diría yo, te iba a quejar bien. ¡No! ¿Te arrepientes? Si confiesas, tu alma se salvará. Confiesa y tu alma te salva. Dale. Sabes que si confiesa tu alma puede salvarse. Puedo ayudarte a que te salves, o tu alma se condenará a arder en el fuego eterno. ¡Dale! ¡Dale! Lleváoslo. Media.